Bueno, hipótesis. La densidad es la masa partido del volumen, ¿vale? Pues tú imagínate que yo tengo masa, tengo 3 kilos de leche, ¿vale? Y me ocupan 3 litros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la densidad de la leche? 3 kilogramos partido 3 litros, 1 kilogramo por litro. Es decir, cuando yo voy al Mercadona, yo voy contando el peso que llevo. Coca-Cola, 2 litros. Fanta, 2 litros. Leche, 6 litros. ¿Vale? Para lavar la ropa, aunque es un poquito más densa, no creo que sea mucho más densa. 2 litros. Y así sé el peso que llevo en cada mano. Así, y los reparto. O sea, yo voy pensando, ahora yo, esto aquí, esto aquí. Pesa lo mismo más o menos. Así, que como me aburro. He visto a la gente que se aburre y va contándolo. No puede andar por los pesos negros o blancos y cosas así. Tienen una disfunción mental grave. Bueno, venga, la densidad del hierro, vamos a suponer que fuera 5 gramos por centímetro cúbico. Me dicen, no me gusta. No. La tienes que pasar a kilogramos por centímetro cúbico. Bueno, está, yo la paso. Entonces escribo 5 gramos por centímetro cúbico. Por. Y ahora, ¿qué relación hay entre los gramos y los kilogramos? Que un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, como los gramos están arriba, los pongo abajo, 1000 gramos, arriba 1 kilogramo. Lo mismo que los kilómetros. ¿Eh? Lo mismo que lo de antes, no lo de kilómetros. Claro, lo mismo. Y queda 5 partido más. Kilogramo partido centímetro cúbico. Adelante. 0,005 kilogramos por centímetro cúbico. Pero esto es hierro, nada más, no pesa nada. En el espacio profundo, pero muy profundo, muy profundo, hay estrellas cuya densidad puede ser de 3.563 gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Vamos a pasarlo a kilogramos por centímetro cúbico. Kilogramos por centímetro cúbico. Un centímetro cúbico es como un dadito. ¿Vale? Dadito así. De eso pesa 3 kilos y medio. ¿Vale? O sea, tú coges el dadito así. Y yo. Pasa. Y estas son de las. Hay daditos que pueden pesar toneladas. Un dadito, 3.000 kilos. Si tú sueltas el dadito aquí, hace un agujero, vamos. Hasta el otro lado de la Tierra. De eso, si pudieras coger un dadito de eso, te podrías cargar a la gente fácilmente y no quedaría en prueba ninguna. ¿Sí? Ya lo estoy pensando. ¿Eh? Ya lo estoy pensando. ¿Vale? Una motita de. A la fuerza y. ¡Ah! Que la atraviesas. La atraviesas muchas veces. ¿Y tienes un qué? No, tengo una persona muy.